Esto es Exploradores del Ser. Mi nombre es Nicolás Anquia Cohen, soy argentino. ¿A qué me dedico? Voy más allá de una profesión, creo que exploro la vida y me exploro a mí mismo. Soy una persona que siempre busca conocerse más a sí mismo y seguir creciendo. Empecé con la meditación, luego había algo que me estaba como que faltando y llegué con el breathwork. Tomé un curso, tomé un taller, empecé a darme cuenta que el impacto que tiene la respiración en el cuerpo y en nosotros, y a medida que lo iba experimentando y probando en mi cuerpo, iba viendo los beneficios en mi vida, hasta que llegó un punto en que dije, ya es hora de compartirlo al mundo, y bueno, acá estamos. La respiración es todo. ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin respirar? ¿Un minuto? Algunas personas que hacen apnea, pero ¿cuánto tiempo? Es más, tú que estás viendo, prueba, pruébate, ¿cuánto tiempo puedes pasar? La respiración es nuestra fuente de vida, de energía. Si no respiramos, nos morimos. Imagínate entonces, si ahora haces le das a tu cuerpo más oxígeno del que le estás dando, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué sucede? Empiezas a obtener muchos beneficios. El breathwork es un trabajo de respiración consciente. Con él lo que hacemos es sacar la energía de la mente a través de la respiración para pasarla al cuerpo. El cuerpo es nuestro templo y con él es con quien podemos conectar con nuestra esencia, con nuestro alma, que es donde se encuentra toda nuestra verdad, para poder seguir nuestro camino y expansión desde un lugar de disfrute y no tanto desde el dolor. El breathwork lo puede realizar cualquier tipo de persona. Creo que es la persona que lo sienta, que esté buscando una herramienta para su crecimiento, para su sanación, para vivir mejor. Entonces lo puede realizar cualquier tipo de persona. Sí, hay respiraciones más fuertes, hay respiraciones más sutiles. Obviamente también hay que manejar con cierto cuidado para distintas personas. Hay personas que tienen procesos más fuertes, entonces estamos moviendo mucha energía a través de la respiración, entonces hay veces que quizás necesitan procesos más leves. En este momento estoy dando talleres. El proceso primero explico un poco de sus beneficios, cómo funciona, qué es lo que es. Hablo sobre ciertos temas. Luego pasamos, para que entiendan más desde una parte mental, y luego pasamos a la meditación, que ahí es donde se pone en práctica para que uno no quede solo en palabras, sino que lo sientan y lo vean y comprueben en hechos. Entonces seguimos con una meditación, con breathwork, para que lo comprueben y puedan sobre todo sentirlo en su cuerpo, esos beneficios. Cuando son sesiones grupales se comparte una energía muy interesante, una dinámica muy interesante. Lo que comparto es ir el proceso hacia adentro, de escucharnos a nuestro cuerpo y sanar para vivir una vida más fluida, para vivir más desde la alegría y el goce, que es a lo que venimos, y no tanto desde el dolor. Tiene muchos beneficios el breathwork en distintos planos, desde el plano físico, desde el emocional, desde el mental y desde el sutil, el energético, nuestro aura. Al ir limpiando el oxígeno vamos haciendo espacio y se van abriendo canales para que empiece a fluir más oxígeno por nuestro cuerpo y vamos sanando con él. Hay un montón, hay infinitas técnicas de respiración. Son la mayoría del breathwork se enfoca en el diafragma, que es donde se albergan muchas emociones. Entonces, pero hay un montón de respiraciones, pueden ser por la nariz, por la boca, y haciendo foco en distintas velocidades, distintos tiempos.
hay infinitas técnicas, es cuestión de ir probando y experimentando con todas las técnicas que hay para poder ver cómo se siente en tu cuerpo. Que se atrevan a experimentar y no se queden con lo conocido, que salgan de su zona de confort y que detrás de esa zona de confort hay un mundo de infinitas posibilidades. Creo que a veces nos quedamos siempre con lo conocido, con lo que está al alcance de la mano, con lo que nos brinda un poco el sistema y la sociedad, y hay muchas posibilidades más allá de eso, más allá de lo conocido, para conocer, para experimentar. Yo soy una persona que siempre le gustó informarse, buscar distintas opciones. Entonces, y cuando iba encontrando ciertas cosas que me iban resonando, las iba poniendo en práctica en mi vida. Entonces, que se atrevan a conocer y sobre todo a conocerse a sí mismos.